en casa. ¡Chinita, chinita, chinita, chinita! ¡Hola! Mira, ¿y por qué un día no hacemos un backstage para que la gente vea al chinito? Ahorita, ahorita. Ah, ok. ¡Ay, qué chulo! Me encanta, señores. Aquí estamos ya en Como en Casa Plus, súper listas nosotras para poder compartir estas informaciones y debatirlas como buenas comunicadoras y niñas del medio, y sobre todo dando objetividad en nuestros comentarios y con respeto. Carmen Muñoz y Guzmán, aquí a mi derecha, que es nuestra invitada del día de hoy. Atención, aquí está Carmen. Carmen, ya me puedo mover así también. Okay. Y a mi izquierda, del lado de mi corazón, mi querida Adalgisa Castillo. Ahora un aplauso para las chicas. El equipo femenino. Girl power. Miren, tú has cantado, ustedes han cantado en karaoke. Rata de dos patas. Pero por supuesto. Te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¿Ve? No, yo no le he cantado y no he cantado, pero he visto a Valerie. He visto a Valerie cantándola con mucha emoción. ¿Ustedes están viendo eso? Y a Juana. José, tú eres el culpable. Calcuta. No, Calcuta. No, 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 no. Ella está por encima de Santa Teresa. No. Lo de ella no tiene nombre. Miren, les digo esto porque Paquita, la del barrio, ha sido tendencia desde el día de ayer. Ay, sí. Sí, me gustó porque ella incluso estuvo criticando a las mujeres que se hacen cirugías estéticas, y no precisamente porque quizás las damas se quieran ver bonitas, sino que Paquita dice que el hombre no merece tanto sacrificio. Ok. No, mira. Yo ya entiendo. Como no tiene lógica su comentario, en verdad. Tiene lógica su comentario. No veo fallas en su lógica. No, eso era lo que estaba buscando. Esa era la verdad. No veo fallas en su lógica. Miren, la popular cantante mexicana, Paquita la del Barrio, criticó a las mujeres que se someten a cirugías plásticas para agradar al sexo opuesto, ya que en su opinión, el hombre no merece tantos sacrificios. Que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre. Así manifestó la cantante de 75 años en una entrevista para el programa Venga la Alegría. No es la primera vez que la intérprete de Rata de Dos Patas dice estar en contra de los procedimientos quirúrgicos con fines estéticos. Pero atención, Paquita, las mujeres no nos hacemos cirugías plásticas para los hombres, no las hacemos para las mujeres. Así es. Para competir con las otras damas. No, yo creo que también a veces lo hacemos por nosotras mismas. Sí, sí, o sea, sí. Porque queremos sentirnos bien. Y yo te voy a decir algo. En su comentario que me ha enfocado a los hombres, yo no lo comparto 100%. Claro, yo entiendo que las mujeres en ese sentido usualmente vamos más forzadas, pero también no, si yo fallas. Quiero hacer sentir bien a mi esposo, claro, yo sintiéndome bien también, realizándome algún procedimiento, yo no lo veo mal. Ahora, que alguien te imponga a ti que tienes que verte de cierta manera, ahí sí yo no comparto, porque yo no tengo que cambiar mi esencia, mi figura, mi rostro, si yo me siento bien con él. Claro. El que se tiene que operar es él. No, mira. Mira, qué dura. Es un tema, porque incluso, mira, el otro día yo leí en Instagram, yo sigo una página que se llama Cirugías RD, ahí todo lo que tiene que ver con cirugías plásticas, tú lo puedes ver, y ella, había una chica que compartía su historia donde su pareja actual le quería pagar una abdominoplastia y lipo a su ex esposa y madre de sus tres hijos. ¡Ay, qué rico! Pero ahora me explico, ahora les digo por qué. Según el chico, ¿verdad?, del esposo de la mujer, él se sentía comprometido porque como la mujer había dado a luz sus tres hijos y de manera corporal ella había perdido, ¿verdad?, con lo que él la conoció, él se sentía responsable de que ella no tuviese el cuerpo que ella quería. Yo, por un lado, no lo vi tan mal. O sea, no lo veo tan mal. Ahora hay que ver en qué situación económica él se encuentra con su actual pareja para saber si él está en este momento preparado económicamente para dejar de hacer o de cumplir otras prioridades
prioridades y no de hacerle una cirugía a su expareja y madre de sus tres hijos. O sea, tengo sentimientos encontrados con eso. Todo depende realmente cómo esté la situación. El contexto, claro. Y todo eso es un tema. Sí, pero mira, yo lo veo bien, Clary, en ese sentido, porque si él tomó esa decisión es porque quizás él cuenta con lo suficiente presupuesto para llevar estas dos situaciones. Un ejemplo, poder pagarle a la ex y también poder estar acorde con su familia o las necesidades que tenga su familia. Mira, las mujeres que conozco que se han hecho cirugía lo hacen por un asunto propio, para sí. sentirse bien ellas, porque se sienten quizás que no están luciendo como deberían lucir. Y esto, y a muchas de ellas también conozco, que lo hacen por un asunto de autoestima. Sí. Y sí. de verdad que la vida le cambia. Y por eso yo felicito a las personas que toman esta decisión de hacerse cualquier tipo de cirugía que usted necesite, hágasela. Mira, bueno. cuando yo me hice la liposucción, mm-hmm. yo lo hice primero, ¿verdad? Porque yo quería, a nivel laboral. Ustedes no se imaginan. La presión. No. Y lo que yo obtuve después de la cirugía. Ah, ok. O sea, porque a nivel laboral, mi presencia física era distinta. Uh-huh. Para las tiendas era más fácil quizás tener una publicidad conmigo. Para los eventos en donde yo iba a tener presencia y obviamente la gente quería ver, aparte de una mujer profesional, una figura bonita. Sí. Eso me ayudó bastante. Al principio yo no la entendía desde ese punto de vista. Yo decía, el que a mí me vale, porque al final lo que yo tengo es inteligencia, ¿verdad? Y profesionalismo. Uh-huh. Pero al final es necesario en algunos ambientes laborales usted tener buena figura. Y ojo, no necesariamente se obtiene con una cirugía. Ese no es el camino más rápido ni el más fácil, porque mucha gente dice, ay, tú te vas a hacer una bariátrica, te vas a poner un balón, te vas a hacer una cirugía sí. plástica porque es lo más fácil. Mentira. Esos son los procesos más difíciles que cualquier mujer u hombre puede tener dentro de un cambio corporal. Sí. Es difícil, pero uno siempre logra su objetivo al final con este tipo de cosas. Eso es una realidad, pero yo te voy a decir algo, Clary, y a ti también, Ada. Uh-huh. Muy lindo todo lo que ustedes dicen, pero si el novio es mío y le va a pagar una cirugía a su ex esposa, no va a pasar. Ay, pero femenina. Si es mi caso, no va a pasar, no. ¿Y para qué? La mamá de sus hijos. No. Kimberly Castillo. No. Es la mamá de sus hijos. No, claro. No. Que me haga a mí parir mi muchacho. No, ya. No, porque es un asunto de madurez también. No, me gusta tóxica, eso. Tóxica, pero cariñosa. Yo sé que tú no lo permitirías tampoco. No. Lo que pasa es que es un asunto de madurez, yo entiendo. Yo no lo veo mal, yo lo veo muy bien, porque hay que ver cómo se llevan. Escucha algo. Yo me siento una mujer lo suficientemente segura para que esa señora, siendo ex de mi pareja, se haga lo que le dé la gana y que se vea como lo dé la gana, porque al final quien está con esa persona soy yo. Y yo soy la que tengo que sentirme segura de mí. Ah, pero como yo mujer. Me siento muy segura de mí no, también. No, pero yo me siento segura de mí, pero yo no tengo que estar con una persona que le esté pagando cosas a su otra, a no su expareja. No importa. Porque algo es. Ah, sí, eso es diferente. ¿Y si tuvieras tú la posición de la muchacha? Eso es diferente, porque si es a sus hijos, el padre tiene que responder a todas sus responsabilidades. Yo lo veo muy bien. A los asuntos del hogar, a los asuntos de los niños, escolares, a sus responsabilidades en sentido general. Pero de ahí a pagarle una cirugía plástica, que no es algo necesario, a mi entender, claro, cada quien puede tener su juicio, ella quizá está pasando por una situación desfavorable a nivel de autoestima, pero no. Si tú me dices, mira, ella tiene que hacerse una cirugía, qué sé yo, de por salud, un procedimiento, yo te digo, bueno, hay que ser empático con la otra persona. Yo soy y al final tú eres la madre de mis hijos. Pero de ahí a una cirugía estética, que es un asunto de estética, de decisión, de lujo, por decirlo de alguna manera, no, amor, porque yo me estoy poniendo en su lugar, porque si fuera yo la mamá de los tres hijos. Sí. Uh-huh. Y él le dañó su cuerpo. Y él me dañó mi cuerpo a mí. Y yo entiendo que las cosas han cambiado. Muchas veces ya no es por un asunto de estética o porque me quiero ver quizá. No. Ya a veces es por un asunto de salud y de sentimiento. No, y de salud yo mental. Igual que eso es de salud mental. Váyase. Eso es de salud mental, señores. Estamos hablando miren, de un es un tema un tanto. Es un ruede. Ruede, enfóqueme. Ruede.
Miren, es un tema realmente un tanto contradictorio porque hay que ver, ¿verdad?, las dos campanas y cómo esté la situación en ese momento. Pero Carmen no está de acuerdo, mientras que Ada y yo, pues, nos sentimos seguras de nosotras. Yo estoy con Carmen. Muy bien. Valerie y Carmen. Todas juntas somos más. No, juntas ya, somos ya, más. Ya que vemos tres. Enfermas. No, son dos mujeres enfermas. Miren, detuvieron a un sacerdote en Haití. ¿Qué? A un sacerdote, al padre, mi amor. Al padre. Adivinen por qué. Porque le está acusado de tráfico de armas y municiones de alto calibre. No. El padre, more. El padre. Pero no cualquier arma, mi amor. Miren, el arresto se produjo después de rendir testimonio en relación a la incautación de un gran cargamento de armas el 15 de julio en el puerto de Salines, en Puerto Príncipe. Según el portavoz de la Policía Nacional de Haití, el inspector Gary Desroisier, junto al padre Cole, también ha sido llamado a declarar ante la policía Jean Mardoche Bill y sacerdote de la Iglesia Episcopal de Haití, como parte de una investigación que por el momento tienen otros dos detenidos y funcionarios del puerto de cuestión, de acuerdo a los medios locales. Yo siempre he dicho, o por lo menos a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les pasa, yo me crié toda mi vida en un colegio católico. Sí. A pesar de eso, ¿verdad? No irrespeto ni a las monjas ni a los padres, pero yo no creo en la iglesia. Yo creo en Dios. Yo creo en su palabra, yo creo en su divinidad, en el castigo que me puede dar cuando yo mal actúo. Pero el tema de las iglesias y los malos comportamientos de la mayoría de los que están dentro de la iglesia, no solamente la católica, de la evangélica, de Abu Dhabi, de que Abu Dhabi, del Buda, de todo lo que tiene que ver con religiones. Sí. Porque al final siempre hay alguien que la daña. Siempre hay alguien que la daña. Yo respeto tu opinión, pero no la comparto. Yo creo que no podemos encasillar a la iglesia completa por las actuaciones de algunas personas o por actuaciones particulares, porque, óyeme, entonces ni los médicos sirven, ni las clínicas, ni los programas de televisión, ni los abogados, ni las oficinas, porque en cada lugar que tú vayas, independientemente del área donde te desenvuelvas, hay personas que hacen cosas correctas y cosas incorrectas. Uh-huh. Entonces, encasillar a todo un conglomerado por una persona, o bueno, yo sé que en buen dominicano han puesto muchos bobos en temas religiosos, algunos sacerdotes, padres, también de otras iglesias, pastores, por ejemplo, pero no es razón para tú dejar de creer en la iglesia, es simplemente tú aceptar que tú vas a la iglesia por ti, por tus actuaciones, por tus convicciones, no por la de las demás personas. Mi iglesia es ayudar cuando yo puedo a alguien, orar todos los días, darle gracias a Dios por la vida y por las cosas negativas que también pasan porque son enseñanzas. Para mí esa es mi iglesia. Muy sí, bien. Mire, chicas, hay un sinnúmero de información que están desde ayer circulando con relación al tráfico de armas hacia Haití. Estados Unidos alertó en el día de ayer a los ciudadanos que se está desde la Florida a Haití trasladando un sinnúmero de armas, y esto es una situación muy delicada. Yo entiendo que las autoridades de nuestro país de inteligencia ya tienen los ojos puestos en esta información y también de los Estados Unidos. De hecho, el presidente en el discurso habló acerca de esto. Sí, sí. Así es. Y yo entiendo que no será la única información que se dé a conocer en estos días, porque es una situación muy compleja. Y lo grande del caso es que recuerden que muchas de esas armas, aunque la trafiquen desde Estados Unidos hasta Haití, al final terminan llegando a nuestro país. Sí, claro, claro. Todo lo que repercute, todo lo que pasa en territorio haitiano tiene una repercusión en la República Dominicana. Eso es indudable. Lamentablemente. Pero una noticia muy lamentable. Miren, ¿ustedes tienen vecinos bullosos? ¿Tienen vecinos bullosos? No, si supieras que no. ¿Tienen vecinos bullosos? Sí. No. Gracias a Dios. Yo tengo vecinos bullosos. Sí, yo tengo vecinos bullosos. Pero les digo esto porque en este caso, quien es bulloso es un gallo. ¿Qué? Sí. Ay, eso desespera. Entonces, eso desespera. Al dueño del gallo lo demandaron. Al dueño del gallo lo demandaron. Miren cómo es. En Alemania se conoció un caso bastante particular que ha llamado la atención en varios países del mundo, y es que una pareja denunció penalmente a su vecino debido al ruido que produce su gallo, el cual definieron como una tortura.
En su exposición del caso, el gallo del vecino suele cacarear entre 100 y 200 veces al día y adicionalmente manifestaron que el canto del ave alcanza un volumen de hasta 80 decibeles, un nivel que comparan con el ruido de una vía con alto flujo vehicular. Magda, ¿cómo se llama? Oye, ¿cómo se llama el gallo? Magda. ¡Wow! ¡Qué personalidad! Desarrolló la costumbre de cantar durante gran parte del día. Empieza desde las 8 de la mañana, porque está encerrado por la noche, pero luego canta entre 100 y 200 veces a lo largo del día. Así señalaron, pues, los vecinos. ¿Tú sabes lo que yo es? Yo no creo que llegue a demandarlo, pero sí creo que... Yo hago una sopa con procede. Procedo a hacerle un llamado al dueño de este gallo, al dueño de Magda. ¿De Magda? Claro. Para que busque una solución o lo tenga en otro lugar, porque realmente es muy incómodo, sobre todo porque tú no puedes controlarlo. La música, tú puedes llamar y decir, mira, bájame eso. Si los niños están haciendo ruido, hay maneras de tú poder controlarlo. Pero ¿cómo? ¿Gallo? No, imposible. Entonces resulta un poquito incómodo. Es un tema. Imposible. Mira, mi padre tenía un gallo que era. Ada no es. Ay, no, que, no, no, no. Ustedes. La que tiene ruido en su casa, ella es de la que lo. De la que lo hace. Sí, no, pero ustedes saben que yo vivo en una zona donde estos animalitos se pueden criar sí, muy fácil. Entonces, mi padre tenía uno y de verdad que era, eso era terrible porque ellos no se. Tú no lo puedes controlar. Es lo que dice Carmen. A las 4 de la mañana. ¿No hay forma que te un gallo? No, ¿y cómo? ¿Cómo tú le dices? ¡Manda! Por favor. Di que ya cállese. Miren, mientras tanto, vamos a cambiar de información y que Magda, ¿verdad? Pues puede ser un poquito más dócil con los vecinos. Hablamos de este hombre que será quien promocione la gratuidad de productos para menstruación en Escocia. Ustedes saben que el diputado Omar Fernández sí, aquí estuvo tratando de hablar acerca de esto con respecto a un producto de primera necesidad, las toallas sanitarias, y en este caso el nombramiento de un hombre para promocionar la campaña del gobierno escocés de acceso gratuito a los tampones y a las protecciones higiénicas para la menstruación provocó una gran polémica. Las autoridades locales, los establecimientos escolares y las universidades están obligados a proporcionar gratis productos de protección higiénica para el ciclo menstrual a raíz de una ley aprobada en el 2020. Yo estimo, ¿verdad? O yo entiendo que con esta información, por ejemplo, para las escuelas, los liceos, ¿verdad? Las secundarias y demás, este sería un muy buen paso aquí, claro, en el país, si se pudiese dar, claro, en los lugares públicos, que haya acceso a este tipo de utilidades que nosotros necesitamos como mujeres, que sea gratuito, por ejemplo, en la escuela, en uh-huh, el hospital, que te hay gratis, que nosotras no tengamos ningún inconveniente con eso, porque, por ejemplo, claro, hay muchas niñas de escasos recursos que quizás no pueden tener el acceso a tener una buena toalla sanitaria. Es difícil cuando usted ve una niña que tiene que comprar una toalla de esas baratas y que ya a la hora ya tenga el periodo pasado por su ropita o lo que sea, es un tanto incómodo en verdad. Claro, no solamente que compren una quizá de no tan buena calidad, es que hay muchas que ni siquiera tienen los recursos para acceder a ellas. Le ponen paños. Y utilizan paños. Uh-huh. A mí me gusta mucho este tipo de noticias porque crean referentes a nivel mundial. Y recuerdo cuando Omar, el diputado, uno de los diputados del Congreso de la República Dominicana, trató de hablar sobre este tema, fue muy criticado. Lo vieron como loco, lo sí, vieron exactamente, dijeron, pero ven acá, ¿qué es esto? Y todos se lo ponen al famoso populismo. Yo fui una de las que vio esa medida como buena, porque quien se ríe de esa noticia o de esa iniciativa que se quiere impulsar es porque tiene los recursos para adquirir esos productos de primera necesidad y piensa, wow, mira, pero qué ridículo, porque entiende que todo el mundo lo tiene. Todo el mundo igual, todo el mundo lo puede tener. Exactamente. Sin embargo, hay muchas localidades, señores, donde ustedes van y las niñas no tienen acceso a este tipo de productos de higiene personal femenina íntimo. Entonces, qué bueno que en Escocia se haya tomado esa decisión y que sirva quizá para la República Dominicana, porque tenemos el complejo de Guacanagarix. Cuando vemos que algo funciona en otro lugar, entonces pensamos hacerlo, que puede funcionar aquí en la República Atención, Dominicana también. Omar Fernández, esa es tu responsabilidad. Así es. Velar por las damas, las niñas y Así las mujeres es, con respecto a esto también aquí en nuestro país. Chicas, las quiero. Muchas gracias por acompañarnos el lunes a las 9 tempranito.
Ya estamos por aquí con ustedes y recuerde que la programación de Teleuniverso Canal 29 todavía continúa en el resto del día. Así que bendiciones.